Vamos a ver. Vamos a tener que empezar a calentar y tenéis que salir de aquí, tenéis que salir por esa puerta habiendo hecho un calentamiento que yo me siento orgulloso, ¿sabéis? Porque aquí cuando salgáis por la puerta, no vais a ser los machotes ni nada. Los machotes son los que estudian, los que se tiran estudiando. Así que me lo voy a demostrar y voy a salir por ahí con un calentamiento bien hecho. ¿De acuerdo? ¡Hala! ¡A correr! ¡Romper a sudar! ¡Eso es lo que tenéis que hacer! ¡Sudar ahí! ¡Para que hacer un buen calentamiento! If I lay here, if I just... If I lay here, if I just... Siempre igual, ¿qué no puede ser? Gani, ¿qué no puede ser? Quería, por favor, gente para el suelo. Pero tú dices que no vayas para el suelo. Pero es que la mesa. Que ya está bien, ¿no? Gani, tengo una pregunta. En el cuadro de. ¿De? En el. Este cuadrito de la derecha. ¿Qué se pone? ¿Por qué se pone? Era el mensaje. If I lay here. Eso es un jao gran jefe indio. ¡Ata la jaca a la reja! Bueno, chicos, que yo voy a coger mi frutita, ¿vale? Sergio, sí, no te vayas. ¿Has visto tu concurso de ortografía? ¿Está papá también en la biblioteca? Nada. No, venga, si echa uno, venga, que se va a salir. No, venga. Que sí, sí, que ya te apunto yo, ¿eh? No. Venga, no, venga, tranquilo, ya, tranquilo, que ya te apunto yo, ¿vale? Sergio, venga, adiós. If I lay here, if I just... ¿Lo veis eso claro, no? ¿Lo veis entonces? ¿Veis que el 8 millones, nada menos, no se puede dividir entre cero? Un error gravísimo. No diréis que no lo estoy avisando con tiempo. Entonces ponéis ahí en vuestro cuaderno un ojo con todos los colores de las bolitas. A ver, callad, por favor. El denominador de una fracción está... Marta, ¿estás copiando tú? Venga, hazme el favor de despejar todo ese cilindro que tienes ahí montado y ponerte a copiar, anda.
Cállate la boca si no es mucha molestia. Venga, vamos a avanzar un poco de teoría. Pues aquí lo vamos a dejar por hoy. A ver, vais a hacer, apuntáis de la página 240 el ejercicio 39, pero solamente el apartado B. Y luego de la página 241 vais a hacer el problema 24, que es un problema de la vida misma. Josefa, ¿tienes los exámenes? ¿De qué? ¿Tienes los exámenes? Los tengo corregidos, pero me falta ponerle la nota. Pero vamos, están fatal. O sea, una cosa para caerme de espalda. Estáis que no estáis este año. No sé yo qué os pasa, no os veo. Y luego es que para quitar las cosas os traéis una jerga entre manos que yo digo... En fin. Bueno, ¿qué os toca ahora? Épica. Venga, hasta mañana. Adiós. Ya sabéis, el miércoles a las 2:20 os quedáis a recoger el patio. If I lay here.